bienvenidos a Nada Te Detiene. Gracias por acompañarnos noche tras noche, en punto para que comience su programa favorito, Nada Te Detiene. Es el último programa de duelo de ventas, creo, hoy, ¿no? Sí, señores. Último programa del duelo de ventas. Hoy se une el último emprendedor. Se queda, se engancha en esta competencia, continúa y despedimos al último. Y después iniciamos una nueva etapa. Así que estamos esperando este último que salga hoy para iniciar la siguiente etapa. ¿Qué decisión? ¿Y quiénes tienen esta difícil decisión de todas las noches? Son nuestros especialistas. ¿Cómo está Jimmy Téllez? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Grisel. Un gusto saludarte y un placer también a saludar a todos los televidentes a lo largo y ancho del país. Y como tú dijiste, es la última noche del duelo de ventas. Bueno, creo que la sufridera también se era la última noche para nosotros también. Tal vez esa es la parte que más nos gusta a los tres especialistas, porque en la otra fase me parece ya que el formato cambia un poquito. Así que, bueno, esperar a los dos últimos que van a generar, por supuesto, una disputa muy linda para sumarse a ese lote de aquellos que van encaminándose a la recta final de este programa que es Nada Te Detiene Bolivia 2020. ¿Cómo se siente esta noche? Bienvenida, Patricia Hurtado. Hola, Grisel, buenas noches. Bueno, muy contenta, ya estamos en una etapa final. Un poco de tristeza también, ¿verdad? Todos los emprendedores que han quedado en el camino, estamos llegando al final, pero vemos que los emprendedores son perseverantes, están arriesgando y bueno, son como sentimientos encontrados. Muy buenas noches, ¿cómo está nuestro querido Alexandro Bravo? Buenas noches, bienvenido. Hola Grisel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos quienes nos sintonizan cada noche por Bolivisión. Bueno, el último programa de esta etapa de duelo de ventas. Vamos a tener a dos emprendimientos que apuntan y que cubren preocupaciones y necesidades importantes en el mercado. Así que bueno, vamos a estar expectantes para escuchar ese pitch de un minuto que es tan importante también para nosotros. Yo ya no quiero decir porque esta noche es difícil, porque pareciera que no tengo otro cuento. Pero de verdad que esta noche yo no sé cómo van a hacer para elegir, porque ya yo sé también, señora, yo también como usted ya estamos aprendiendo de emprendimiento. Ya yo veo si tiene escalabilidad o no. Y estos dos se ríen, pero es verdad, ya estamos aprendiendo usted y yo en casa, ¿o no, señora? En esta pandemia que estamos sufriendo, esta cuarentena, estos dos negocios vendrían como anillo al dedo, les digo. Así que yo no sé en qué se van a poder basar para elegir, pero por algo ellos son los especialistas. Así que les digo a mis emprendedores, esta noche tienen que venderse como si fuera la última vez que realmente van a poder hablar de su emprendimiento, porque ambos están listos para poder pasar a la siguiente etapa, pero va a depender de cómo se venden esta noche. Uno es de Santa Cruz, otro de La Paz. Desde Santa Cruz tenemos a Víctor Iván López de SOS Agro y desde La Paz a Stephanie Coronado con Len Sai. Ambos excelentes emprendimientos. Bueno, voy a saludar primero a las damas, a nuestra querida Stephanie. Es una aplicación dedicada a la realidad aumentada. En la aplicación las personas pueden observar contenido interactivo con imágenes. O sea, es como que usted ya no necesita ir. Desde aquí usted puede ver cómo sería. Es algo así. Es algo maravilloso la realidad aumentada. ¿Cómo está Stephanie? Hola Grisel, buenas noches. Buenas noches al jurado. Bueno, estoy muy contenta, muy feliz. No es el último duelo de ventas. Y la verdad me siento muy emocionada, lista para presentar el fin. O sea, explicándole en fácil, como se dice, Stephanie, a la gente, lo suyo es para que las personas que no pueden ir, digamos, a una tienda, a ver un vehículo, a comprar, a través de esto es como que pudieran estar ahí, probar, usar, ver cómo se verían, ¿verdad? Exactamente, Grisel, y más ahora con la situación, ¿no?, del COVID, hay que mantener bioseguridad, distanciamiento social. Qué mejor ver tus productos desde tu hogar, desde tu celular. Y saludamos a Víctor Iván López de SOS Agro de Santa Cruz, que es una aplicación, también una herramienta para el técnico del campo y el agricultor. Permite crear informes, ser compartidos sin necesidad de computador, sin necesidad de datos. Usted sabe que en el campo vaya a saber si va a haber señal, internet, para ver cultivos, plagas, se puede exponer un problema dentro de la plataforma. O sea, también es ideal para esa temporada donde la gente no se puede desplegar hasta el campo, pero a través de esto puede saber cómo está su tierra, ¿verdad, Víctor? Así explicándolo fácil para la gente. Querida Grisel, buenas noches. Exactamente como bien lo decía, nuestra aplicación evitaría que el agricultor tenga que recorrer cientos de kilómetros para ver su cultivo y muchas tareas que el agricultor realiza. La aplicación lo puede realizar en cuestión de segundos. Entonces, la herramienta está pensada para el sector agrícola.
Entonces realmente yo no sé cómo van a poder elegir nuestros especialistas, porque vemos dos aplicaciones que son ideales para este tiempo, para lo que se viene. Así que chicos, va a depender de ustedes, de cómo se manejan respondiendo las preguntas, de cómo venden, ¿verdad?, su producto, su emprendimiento y bueno, mucho más. Les deseo mucha suerte. Usted descansa, mi querida Stephanie. Vamos a comenzar con Víctor Iván López. Pero antes de comenzar y escucharlo, Víctor, vamos a ver cómo ha sido el paso de SOS Agro en la competencia desde el primer día. Veamos. Víctor Iván López llegó a Sanada, te detiene con la aplicación SOS Agro. Estamos aquí promoviendo nuestra herramienta SOS Agro, una aplicación móvil que funciona sin internet, guarda la información de manera local para registrar actividades de siembra, fumigación y cosecha. En el casting, Víctor Iván respondió con seguridad una a una las preguntas de los especialistas, ganándose luz verde para pasar a la siguiente etapa. Soy Víctor Iván López Rueda, ingeniero agrónomo de profesión. Amo la tecnología y por eso creamos una herramienta que funciona sin internet, de nombre SOS Agro. ¿Cómo esta aplicación me ayuda y en qué me ayuda básicamente? Ok, si usted es agricultor, si usted hace las gestiones en el agro, usted me imagino que está haciendo todavía con algunas planillas o en un Excel o incluso algún programa de escritorio. Usted tiene que hacer, anotar todo en el campo y todo lo observado, meterlo en un software. Ok, lo que busca la aplicación es darle mayor rendimiento. Rendimiento. Más, es para que el negocio sea más eficiente. Mucho más eficiente. 84% de aprobación, chicos, SOS Agro. La fase de inversiones no sería un problema para el emprendedor, logrando la mejor inversión de la noche. El 2014 creé una empresa agrícola. El 2016 la cerré con pérdidas de más de $250,000. Fue muy duro. Así como yo, muchos agricultores pierden todo por no tener un buen control de sus campos agrícolas. ¿Cuántos clientes tenés en este momento y cuál es tu proyección de nuevos clientes? Ok, tenemos por ahora cerrado con 5 propiedades. Estamos por comenzar a implementar el sistema en las distintas propiedades. 58,667 bolivianos, mi querido Víctor. A veces dicen que los últimos serán los primeros. Esta noche, Víctor Iván está decidido a luchar y ganar este duelo de ventas para continuar en competencia. Bueno, Víctor, y todo esto para llegar a esa etapa tan importante del duelo de ventas. Le deseo mucha suerte. ¿Está listo? Sí. Nada te detiene tu sueño en un minuto. ¿Ustedes conocen esto? Esto es soya, uno de los cultivos más sembrados en Bolivia, con alrededor de 1.2 millones de hectáreas sembradas al año. Y esta producción se pierde en $400 millones por no registrar a tiempo sus actividades de siembra, fumigación y cosecha, porque para esto necesitan software que están limitados por el internet y no se adapta a sus necesidades. Soy Víctor Iván López, ingeniero agrónomo, y hoy les presento SOS Agro, una aplicación que funciona sin internet, haciendo fácil y simple el registrar los productos, maquinaria y personal, para tener todo actualizado y con reportes al alcance de un clic, por un costo de $2.5 por hectárea administrada al año. La agricultura es un sector muy importante para Bolivia y el mundo. Ahora estamos administrando 40.000 hectáreas y tenemos alianzas con instituciones públicas y privadas. Hasta diciembre estimamos llegar a administrar 100.000 hectáreas, logrando un crecimiento de 150%. Hemos fusionado la agricultura con la tecnología. ¿Quién de ustedes aquí presente será el primero en usar nuestra herramienta? Gracias. Gracias, Víctor. Ahora los especialistas van a proceder a hacerle las preguntas. Dos preguntas por especialista, las mismas que serán hechas a la siguiente emprendedora. ¿Sí? Comenzamos con usted, Alexandro Babro. Bueno, Víctor, buenas noches. Va la primera pregunta. ¿Por qué crees tú que el mercado está preparado para recibir tu aplicación? Ok, buenas noches, estimado Alexandro. Hoy justamente se necesita herramientas digitales. El agricultor se complica mucho con tener que administrar todos sus datos. Con nuestra herramienta sin internet va a poder registrar todo y tener todo actualizado en la nube. Y además estamos implementando el monitoreo de cultivos con satélite. Es decir, el agricultor va a seleccionar su lote y va a poder tener reportes durante todos sus 6 meses o lo que dure la campaña. Ok, perfecto. Va a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tienes que vender para que tu negocio crezca? En términos de dinero, nuestros costos operativos son muy bajos, ya que tenemos desarrollada la aplicación. Solo necesitamos vender alrededor de $7,000-$8,000 al mes para mantenernos con un 200% de ingreso. Listo, muchas gracias. Patricia. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Bueno, aquí va mi primera pregunta. Mi primera pregunta está relacionada con los clientes. Un buen emprendedor conoce a sus clientes. Quería saber si has identificado cuál es el perfil de tu cliente. Perfecto. Sí, precisamente nuestro tipo de cliente es una persona mayor a 35 años que se dedica a la agricultura, que lo heredó de sus padres o que se dedica ahora a producir alimentos porque siente que es su labor, porque siente que tiene que construir la sociedad. Esa persona siempre está buscando herramientas que le ayuden a que su producción sea cada vez mejor. Por lo tanto, nuestra herramienta está precisamente pensada y creada para ello. Perfecto. Mi segunda pregunta, como estamos en una etapa de ventas, tiene que ver también con el proceso de venta. ¿Cómo está estructurado tu proceso de venta? ¿Cómo es tu proceso de venta? Perfecto. Nosotros hacemos el contacto directo con el agricultor. Tenemos un equipo de agrónomos conformados que trabajan en diferentes empresas, pero que están dentro de nuestro equipo por una comisión que nosotros estamos designando a cada persona que está día a día con los agricultores. Por lo tanto, el contacto directo, le mostramos videos, le mostramos brochures y sobre todo la demostración en vivo de lo que hace la aplicación para ellos. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Suerte. Jimmy Telles. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muy buenas noches. Bienvenido a esta nueva fase de Nada Te Detiene. Víctor, está claro que el sector en el que estás tú trabajando, el sector del agro, es un sector que si bien ha implementado mucha tecnología, ha estado relacionado a las máquinas, a las cosechadoras, a todo lo que tiene que ver con equipo pesado. Y tú estás planteando una revolución desde el punto de vista de otras tecnologías. Mi pregunta es, ¿en qué está mayormente sustentado tu argumento de venta cuando abordas a uno de estos clientes que realmente tienen muchas miles de hectáreas? ¿Estás sustentando tu argumento de venta en la tecnología que utilizas o en la solución que resuelves? La solución, porque la herramienta como tal tiene muchos módulos y están enfocadas en brindarle soluciones al agricultor. Por ejemplo, que el agricultor ahora que está en Santa Cruz, en cualquier lado, seleccione su lote de cultivo y que pueda verlo desde su casa, para él es una gran solución, porque no tiene que recorrer cientos de kilómetros y ver toda su contabilidad y sus campos que están sembrados, fumigados, cosechados. Ok, perfecto. Y es la pregunta número dos. ¿Cuál es la relación que existe entre tu marca personal y el emprendimiento que has creado y desarrollado? Es decir, ¿cuánto de lo que tú reflejas a nivel personal es lo que realmente vendes cuando estás con un cliente potencial? Ok, lo que puedo decir sobre mi marca personal es que yo soy un emprendedor nato, que tengo mucha perseverancia, he fracasado en el camino ya 3 veces. Y la verdad que todo lo que está plasmado en nuestra aplicación está pensado porque yo lo viví, porque conozco y tengo muchos amigos agricultores y sé lo que necesitan. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Víctor, gracias a los especialistas también. Bueno, vamos a ver de qué manera se ha preparado usted para estar presente en el duelo de ventas esta noche. Iván López esta noche se enfrenta en el duelo de ventas al Lakeside de la ciudad de La Paz. Hola Víctor, ¿cómo estás? Espero que todo bien en esta época que ha sido una época bastante difícil y también estamos en una etapa muy difícil del programa que es el duelo de ventas. Víctor mencionó algunas de las debilidades y fortalezas que tendría su oponente. Lakeside es un emprendimiento basado en el uso de realidad aumentada, tecnología que está a disposición y libre, la cual nosotros podemos también utilizar en el sector agrícola para mostrar implementos de maquinaria, por ejemplo. Asimismo, sus coaches indicaron que Víctor tendría grandes fortalezas para ganar esta noche. Que SOS Agro está apuntando a apoyar un sector de la economía que es clave para nuestro país, que es el sector agroindustrial. El sector agro, el productor, alto intensivo en empleo y al mismo tiempo un sector que se caracteriza porque tiene poco acceso a la información al estar ubicado sus lugares de producción en zona rural. Hemos desarrollado nuestra propia tecnología basada en la experiencia para que mediante módulos creados y pensados para el agricultor puedan hacer el registro de sus productos, sus maquinarias y puedan tener todo al alcance de un clic. Víctor Iván López está una vez más en Nada Te Detiene y dará todo de sí para pasar a la siguiente etapa. Muchas gracias, Víctor. Bueno, a esperar a ver qué sucede. Mucha suerte, ¿sí?
La competencia continúa en Nada Te Detiene y los emprendedores ya se preparan para la nueva etapa. Prueba de mercado. Desde este lunes 22 de junio, 4 participantes por noche defenderán su emprendimiento, el cual presentaron a sus potenciales clientes por Zoom. Uno será eliminado en cada programa, porque no rendirse es un talento. Nada Te Detiene a las 10 de la noche por Bolivisión. No te olvides que puedes ingresar a nuestras diferentes plataformas digitales. Búscanos en Facebook o Instagram como Nada Te Detiene Bolivia. Y disfruta de todo nuestro contenido e historias de tus emprendedores y emprendimientos favoritos. Ya estamos de regreso, listos para escuchar al siguiente emprendimiento. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales como Nada Te Detiene Bolivia en Facebook y en Instagram. Y saludamos también a la gente que nos está viendo a través de la transmisión en vivo de nuestra página. Bueno, Lensight, vamos a recordar primeramente cómo ha sido el paso de Lensight en el programa para llegar hasta este momento. Stephanie Coronado llegó desde La Paz hasta Nada Te Detiene con su emprendimiento Lensight. Nosotros somos un equipo de 8 jóvenes emprendedores que decidimos incursionar en lo que era la realidad aumentada. La joven emprendedora se hizo presente en la fase de casting. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes ya que el grupo de empresarios le daría luz roja. ¿Te imaginas probar tu producto antes de comprarlo? A través de la realidad aumentada, Lensight genera a tus clientes experiencias extraordinarias. Quisiera saber también si es sostenible en este momento tu proyecto, si estás generando ingresos suficientes como para tener utilidades o si estás en el periodo de inversión. Sí, justamente recién hace como 2 semanas levantamos inversión y sí tenemos una cartera amplia de clientes que sí están absorbiendo nuestro producto y lo están probando y están aumentando su cartera de clientes gracias a esta tecnología. Ay, lamentablemente, chicos, no logramos el 70% de aprobación. A pesar de recibir un no por parte del grupo de empresarios, Stephanie Coronado recibiría una nueva oportunidad. Y hemos decidido hacer una excepción en el caso de ustedes y apoyarlos para que pasen a la segunda fase, ¿ok? En la etapa de inversiones, Stephanie Coronado llegaría muy segura de enfrentar al grupo de especialistas y así conseguir la mejor inversión. La realidad aumentada permite vincular el mundo real con el digital a través de la experiencia, permitiendo escanear objetos e imágenes y observar contenido interactivo. Mi única recomendación es siempre buscar la forma de facilitarle la experiencia al cliente, porque como bien ella decía, si es que el cliente no sabe qué es la realidad aumentada y si es que él no lo puede evidenciar, es bien poco probable que vean la oportunidad para el negocio. Esta noche, Stephanie Coronado busca continuar dentro del programa, ganando este duelo de ventas. Mire cómo es la vida, Stephanie. Usted en el casting primero recibió la luz roja, después pidieron que pase y ahora llegó hasta esta etapa tan lejos, hasta el duelo de ventas. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar, dónde va a llegar ahora. ¿Está lista? Sí, Grisel, estoy lista. Nada te detiene tu sueño en un minuto. Las empresas exitosas son las que se adaptan al cambio. En un mundo COVID, ¿cuál es el reto de emprendedores y empresarios? Mantener la cercanía con su cliente, no física, sino emocional. Por el distanciamiento social, el consumidor no puede ir hasta la tienda. Las empresas deben llegar a ellos. No puedo tocar el reloj, pero sí puedo verme con él. No puedo ir al lugar, pero sí puedo disfrutar observando. Puedo aprender de manera interactiva e innovadora. A través de nuestra tecnología, los consumidores podrán sentir la sensación de compra, acortando tiempo, distancia y devoluciones, pero sobre todo brindando bioseguridad y experiencia a la hora de ofrecer sus productos y servicios, logrando observar, probar, cambiar formas, colores y tamaños gracias a la transformación digital. Ofrecemos una nueva forma de vender. La tecnología de Lensight es competitiva a nivel internacional. En diferentes sectores. Deja que tus clientes lleguen a ti desde sus hogares. Es momento de reinventar. Está muy complicado esto. Estamos viendo 2 aplicaciones, Jimmy, que son muy útiles para esta actualidad. ¿Qué es lo que va a definir, digamos, para que ustedes puedan tomar una decisión?
De hecho, Grisel, tenemos en escena dos emprendimientos tecnológicos de altísimo valor y altísima competitividad. Ambos solucionan cosas tremendas. Uno en el área rural y el otro en el área urbana. Tiene que ver en el caso de las tiendas, de entrar a hacer shopping virtual ahora. Ya hay museos virtuales y también controlar tu campo de manera virtual. Son elementos realmente muy innovadores. Ambos, por supuesto, creo que están marcando mucha diferencia en la competencia y además están generando un valor extraordinario para las startups en Bolivia y todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero la decisión, por supuesto, va a estar en función al desempeño de ambos. Y la verdad que, como ha estado siendo el último día de duelo de ventas, no sé cómo vamos a hacer para seleccionar al que vaya a ganar. Bueno, Jimmy, ¿qué le puede preguntar entonces? ¿Cuáles serían sus preguntas? Perfecto, ya que andamos por las preguntas, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte y bienvenida. Estaba viendo hace rato las imágenes cuando habíamos salvado el proyecto y me alegra mucho que haya evolucionado a lo largo del programa. La primera pregunta, como Lensight, cuando estás abordando a un cliente al cual ya tienes la oportunidad de explicarle las bondades y los beneficios de tu producto, ¿sobre qué sustentas tu argumento de venta? ¿Sobre la tecnología que utilizas o sobre la solución que resuelves? Bueno, nosotros nos orientamos sobre la solución. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos experiencia de venta. Hacemos que el cliente pueda ver sus productos en sus hogares. Si bien la tecnología es algo importante, lo que nos beneficia son exactamente las características y beneficios que puede traer nuestra tecnología a los clientes y usuarios. Perfecto, Stephanie. En cuanto a la pregunta número dos. Tú sabes que en la vida del emprendedor, hasta tanto no te conviertas en una gran compañía que venda por haya posicionado una marca, en realidad eres tú mismo quien encarna. Tu marca personal encarna la identidad de tu emprendimiento. ¿Qué relación existe entre lo que tú como marca personal, como Stephanie, representas respecto a lo que realmente vendes como emprendedora? Joven de 23 años. Eso ha sido un reto para nosotros enfrentarnos con empresarios de, por ejemplo, X o Y generaciones que realmente eran un poquito cerrados a lo que es la innovación tecnológica. Yo como Stephanie he logrado lograr convencer a estos usuarios de los beneficios de nuestra tecnología. Yo creo que la creatividad es lo que nos caracteriza como equipo y eso es lo que lo vamos reflejando a lo largo de nuestros clientes, también las estrategias que ofrecemos. Ok, solo como acotación, los que estamos acá todos somos X, así que bueno, tan cerraditos por ahí no estamos nosotros, pero aquí somos X casi todos, solamente. ¿Será vos, yo no? Ya está, esas son las dos preguntas. Buenísimo, Patricia. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Patricia, buenas noches. Bueno, mi primera pregunta es, si bien tu emprendimiento es tecnológico y debe tener una amplitud de mercado muy grande, quisiera saber si has perfilado tu cliente. ¿Cuál es tu perfil de cliente? Bueno, sí, como lo mencionamos, si bien nuestros clientes más grandes son el B2B, las empresas, ahora estamos incursionando en otros sectores. Estamos atacando salud, educación, cultura, porque hemos visto que estos sectores realmente necesitan de nueva tecnología. Por ejemplo, estamos haciendo que los libros cobren vida. ¿Cómo? Mediante la interacción digital, mediante la realidad aumentada. Entonces, estamos definiendo a nuestros clientes por sectores. Estamos atacando varios sectores, incluso la industria, por ejemplo. Ok, y la segunda pregunta es, ¿cómo es tu proceso de venta? ¿Cómo lo has estructurado? Bueno, como es tecnología y es algo que no se conoce en Bolivia, es muy difícil, por ejemplo, yo vender por un teléfono sin mostrar algo, sin mostrar un video, sin mostrar una demo. Lo que nosotros hacemos es invitar al cliente a que vea un video de un producto similar al suyo, para que pueda familiarizarse con nuestra tecnología. Una vez que él conoce la realidad aumentada, recién tenemos el proceso de negociación mostrándole las características y beneficios que traería nuestra tecnología a su negocio. Perfecto, muchísimas gracias, Stephanie. Muchísima suerte. Muchas gracias, Patricia. Ahora sí, Alexander Bravo. Ahora sí, Stephanie, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Alex. Aquí va la primera pregunta. ¿Por qué crees tú que el mercado está abierto para recibir tu aplicación? Porque en estos dos meses, bueno, y sobre todo por el distanciamiento social y el COVID, las empresas están buscando nuevos mecanismos de ventas, nuevas formas de vender y ofrecer sus productos con bioseguridad, porque obviamente los clientes, como dije en mi pitch, las empresas quieren mantenerse de alguna forma conectados con sus clientes, pero los clientes al no poder ir al lugar, al espacio físico, encuentran un problema.
Es entonces donde entramos nosotros como solución. ¿Para qué? Para que la empresa y el cliente se sienta conectado a través del celular, viendo sus productos, interactuando con ellos. Y realmente teniendo esta comunicación activa que hace que relacione al cliente con su marca. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuánto tienes que vender para que tu negocio crezca? Bueno, nuestras proyecciones están, las hicimos a 3 años. Tenemos que cerrar las ventas con 27 clientes este año para poder superar nuestro punto de equilibrio. Actualmente tenemos 25 clientes fijos con contratos anuales, por lo tanto ya estamos muy cerca. Y entre esos clientes en esos 2 meses hemos incluido a 3 grandes empresas de Bolivia, las que lideran Bolivia. Excelente, gracias. Gracias a los especialistas, gracias Stephanie. Bueno, ya pasó la parte de las preguntas que creo que es la que le da más nervios a los emprendedores. Vamos a ver de qué manera se ha preparado Stephanie con Lensight para esta noche de duelo de ventas. La joven emprendedora Stephanie Coronado esta noche se presenta frente a SOS Agro. Creo que es un duelo bastante difícil porque ambos tienen mucha capacidad, ambos están apuntando a mercados bastante interesantes, pero ambos vienen con propuestas muy nuevas también. Los coaches de la ciudad de La Paz hablaron sobre las fortalezas que tendría Lensight. No hay límites para Lensight porque puede, así como abarca arte, puede abarcar comida, puede abarcar moda, puede abarcar educación, puede abarcar mucho. Y estás en la puerta de la exportación de la tecnología. No creas que eres menos, Stephanie. No crean que este emprendimiento es menor. Tú decías, ya vamos, ya hemos cumplido. Lo grande recién está por venir para ustedes. Además, le brindaron algunos consejos para poder ganar esta noche. No tienes 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año. Tienes semanas para ganarle a la tecnología, para estar a la par de otros y hacer de tu producto realmente algo exportado. Creo que tienes muchas oportunidades, Stephanie, así que adelante y mucho éxito. Algo muy importante es de que este es un modelo escalable. Eso es vital, porque con este modelo ellos no pueden solo crecer en Bolivia, sino también pensar en una región. Stephanie Coronado sabe que esta noche tiene una gran oportunidad para demostrar una vez más que su emprendimiento es el mejor y así ganar este duelo de ventas. Bueno, Stephanie, qué importante realmente poder tener coach tan buenos, capísimos ahí, capacitándolos a ustedes, preparándolos para cada etapa. Se ve que aprenden mucho. Mi querida Stephanie, a esperar el resultado más adelante. Mucha suerte, ¿sí? Muchas gracias, Grisel. Estoy a la espera y muy agradecida con mis coach y con el jurado también. Buenísimo. Bueno, nos vamos a ir un corte. Y a la vuelta vamos a tener consejos muy importantes de nuestra coach Giancarla Saba también para ustedes los emprendedores a tomar nota. Ya venimos. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. El hombre que no arriesga todo por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Para el mundo vienen tiempos nuevos, tiempos de cambios y de reinventarse. No es más fuerte ni inteligente el que sobrevive, sino el que se adapta a los cambios. No eres lo que logras, eres lo que superas. No se puede vencer a alguien que nunca se rinde. Por eso a mí nada me detiene. 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 Nada nos detiene. Nada nos detiene. Que ya saben, y después de este excelente consejo, también tenemos consejos para nuestros emprendedores, porque hoy vamos a dirigirnos con Giancarla Saba. Ella es coach del departamento de Cochabamba, ¿verdad? Si no estoy equivocada. Mi querida Giancarla Saba, ella tiene 3 minutos, conferencista, escritora y life coach, y tiene solamente 3 minutos para dar consejos a los emprendedores. ¿Acepta el desafío, mi querida Giancarla? Claro que sí. Espero que sea de provecho. Le estoy segura que sea usted una capísima, Giancarla. Nada la detiene, sus consejos en 3 minutos. Hoy les voy a hablar del círculo o del ciclo de la confianza. Emerson decía que la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Sería bonito que nos las pudieran pasar por osmosis o de repente por algún tipo de inercia, pero la confianza no funciona así. La confianza es el resultado de unos pasos previos que me voy a permitir mencionarlos aquí y espero que de verdad sea de beneficio para ustedes. El punto número
número uno es el pensamiento. Es donde se generan todas estas ideas y empiezas a imaginar. La imaginación es una representación mental de lo que queremos. Es donde empezamos a soñar y los emprendedores realmente soñamos en grande, ¿no es cierto? Aquí es donde surgen las ideas como que quiero hacer una aplicación para, me encantaría llegar a esta empresa con, quisiera tocar la puerta de determinado cliente, pero todas estas cosas van surgiendo solamente en la mente, las estamos pensando. Entonces es donde damos el siguiente paso y nos vamos a la emoción. Aquí es donde sentimos que nada ni nadie nos puede frenar, literalmente nada nos detiene, ni nadie nos detiene. Y pensamos y sentimos sobre todo, yo nací para esto, conozco mis talentos, sé que soy muy hábil en todo esto, ahora sí que estoy seguro de lo que quiero y nos sentimos muy, muy entusiasmados con esta idea. Y ahí vamos al paso número 3. Aquí es donde surge el problema. Aquí es donde nos invaden las dudas, los temores, los miedos, y estos empiezan a cumplir su función, que es anclarnos, dejarnos donde estamos. Entonces la emoción y el entusiasmo un poquitito van mermando y es donde vamos viendo que las circunstancias no son muy prometedoras, la familia te está presionando, los amigos te están diciendo, estás un poquito loco, ¿cómo piensas hacer eso? Ni se te ocurra hacerlo. Y nosotros ahí inteligentemente tenemos que volver a recuperar el paso número 2, que es la emoción. Recuperar y entonces saltamos al paso número 4. Aquí ingresa la planificación y empezamos a poner en papel los planes, las estrategias y cómo pensamos hacerlo. Anotas lo que necesitas, pones fechas, recursos, contactos y todo lo que tú creas que te pueda servir para hacerlo ordenadamente. Saltamos al paso número 5, que es el más importante y el menos considerado. ¿Saben qué? Les voy a hablar ahora del coraje. Hay muchas cualidades y características que tenemos los seres humanos, pero hay una en particular que es el combustible que alimenta a todas las demás, es el coraje. El coraje es un productor exponencial de la confianza y además te brinda seguridad en ti mismo y en tu emprendimiento. Este combustible trabaja de la mano con una chispa que yo la llamo creatividad, que lo enciende definitivamente. Los hermanos Wright en 1890 crearon el avión. Todos pensaban que estaban locos, pero se atrevieron a volarlo. No tenían ni idea cómo hacerlo, mucho menos aterrizarlo, no tenían licencia. Toda la comunidad, ¿no saben qué? Lo hicieron. Y el resto de la historia ustedes conocen. Este es el ciclo de la confianza. A medida que lo apliquen, irá creciendo en ustedes y se darán cuenta que la confianza no es un fin en sí mismo para tu emprendimiento, sino que tu emprendimiento es el resultado de ese coraje que te infundió confianza. Muchísimas gracias, querida Giancarla. Qué gusto, qué privilegio poder haber aprendido de ustedes estos consejos que estoy segura que les sirven a cualquier persona. No solamente ahorita a los emprendimientos, sino en la vida misma, aplicar eso en la vida, en el trabajo, en el hogar y mucho más. Así que muchísimas gracias, Giancarla. ¿En qué página la pueden seguir la gente? Por favor, pueden buscarme en la página de Facebook, con mi nombre, Giancarla Saba. Ahí van a ver el nombre de mi libro, que si puedes otra cosa, espero de verdad que puedan ingresar, porque ahí es donde vamos poniendo todas las actividades, los eventos, lo que se escribe, algunas reflexiones, los artículos. Entonces me encantaría como parte de mi comunidad. Gracias, Giancarla, un gusto haber podido compartiros con usted el privilegio del conocimiento que tiene Giancarla y todos nuestros coaches que son fabulosos. Y hablando de los coaches quieren hablar con nuestros especialistas, porque lo cierto es que hoy tendremos al último emprendedor de duelo de ventas que se engancha en la competencia para pasar a la siguiente etapa. Uno de ellos se despedirá y otro se quedará. ¿Quién quiere hablar con ustedes ahora? Es Mariano Cabrera, él es el coach de Santa Cruz, coach de SOS Agro. Mariano, querido, qué decisión. Aquí los especialistas están en una duda tremenda. ¿Por qué deberían elegir a SOS Agro? Buenas noches. Muy buenas noches, Grisel. Buenas noches, especialistas. Bueno, vamos a ver si podemos despejar esas dudas y que escojan a SOS Agro. En primer lugar, algo que me parece que es muy importante es que estamos ante una solución innovadora y diferente dentro de un nicho que muchas veces, como decía en su momento Jimmy, vemos quizás muchas implementaciones en maquinaria, pero no en este tipo de tecnología. Entonces, realmente, Víctor ha logrado encontrar un nicho muy interesante y muy importante. La segunda razón es que es un gran aporte para el agro, y no nos olvidemos que el agro es el motor económico de este país, o uno de los motores económicos, y brindar soluciones va a
ayudar no solamente a que el sector crezca, sino que crezcamos como país. Si los ayudamos al sector, entonces estamos ayudando a toda Bolivia. Y finalmente hay un punto que a mí me encanta, que es la posibilidad de crecimiento que tiene SOS Agro, todo el tema de que es un sistema que permite comprar y adquirir diferentes módulos, y esto nos da combinaciones y un negocio realmente inimaginable, pero por sobre todo esa expansión internacional, porque esto no se queda en una región o en solamente una provincia, es para todo el país y para otros países, y estoy seguro que Víctor va a lograr trascender a SOS Agro a otros países. Así que estas son, como siempre, mis tres razones para que escojan a SOS Agro. Muchísimas gracias, Mariano. Los especialistas la están tomando en cuenta, muy interesados, porque realmente esta noche está muy difícil. Bueno, mientras nos conectamos con el siguiente coach, Alexandro, ¿qué es lo más difícil de decidir entre estos dos emprendimientos? Bueno, uno cuando ve estos dos emprendimientos, su evolución, uno intenta imaginar y buscar en el futuro cómo uno puede visualizar si estos emprendimientos van a avanzar, no van a avanzar, van a ir creciendo, van a ir desarrollándose. Y eso no solamente tiene que ver con la idea o el potencial de la idea, sino que también tiene que ver con el emprendedor propiamente tal. Si tiene las habilidades suficientes, el conocimiento, la experiencia, si tiene la actitud y una serie de elementos más que van a permitir que cuando uno une al emprendedor o al equipo emprendedor junto con la idea, se genera ese potencial de crecimiento que uno espera. Está difícil la decisión de los especialistas. Quien quiere hablar con ustedes también es el coach de La Paz, Alex Segarra. Alex, querido, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí están los especialistas. ¿Por qué deberían elegir a Lensight en vez de SOS Agro? Muy buenas noches, querida Grisel. Igual un fuerte abrazo para Jimmy, para Patty, para Alexandro. Muy feliz de haber estado en el primer programa de esta fase, estar en el último. Definitivamente admiro a los especialistas por tomar las mejores decisiones. Y ahora estamos apoyando a Lensight. Me fascina ver cómo ha sido la progresión. Lo hemos visto al principio, antes de que participe Stephanie, cómo en el primer programa nadie entendía lo que Stephanie hacía. Y hoy en día, definitivamente por el tema del COVID, todos lo necesitamos. Me parece que es un emprendimiento que ha crecido demasiado. Definitivamente el avance entre el primer programa, su primera participación y ahora es abismal, porque definitivamente la circunstancia ha obligado a que se muevan más rápido. Y como ella bien decía, ha estado trabajando con productos, con servicios, con arte, ahora está trabajando con salud y con educación. Entonces, me parece que esa es la mayor fortaleza que tiene el Insight. No tiene una barrera, no tiene un límite. Prácticamente cualquier industria puede utilizar realidad aumentada. Y la clara muestra es Apple, que en todos sus productos uno puede ver el producto en realidad aumentada para ver cómo se ve y cómo se maneja y demás. Entonces, les pido el apoyo para Lensight, que es una aplicación boliviana escalable de total manera que puede llegar a todos los mercados. Y bueno, pues en sus manos la decisión, espero que sea a favor de Alex. Muchísimas gracias, Alex. Vamos a darle el tiempo entonces a los especialistas para decidir. Solamente tienen el corte para ya sea ponerse de acuerdo o decidir, porque a la vuelta del corte queremos conocer quién permanece en competencia y de quién lamentablemente nos despedimos esta noche. No se mueva, ya venimos. De regreso, yo sé que todo el mundo está esperando la decisión y le digo que aquí durante el corte los especialistas, ni le cuento, yo debería grabar esto para subirlo al backstage del programa, es que cuesta decidirse. Pero antes de conocer la decisión de cada uno de ustedes, mi querido Jimmy, no queríamos pasar indiferentes de esta fecha porque sabemos que hoy es un día muy importante para usted, doblemente importante para usted. Gracias, Grisel. Sí, efectivamente, bueno, me toca a mí, bueno, es el cumpleaños de mi mamá y al día siguiente es el de mi hijita, entonces me toca las dos fechas consecutivas celebrarlas. Y bueno, para un hijo cuando tiene a la mamá y la hija que vienen juntos, por supuesto, es un momento muy especial, así que aprovecho las cámaras y hacerlo en el idioma que siempre lo ha sentido con todo el cariño mi mamá. Idish Anyutsika, Nayon, Boldog, Suletish Napot, Ignayon, Nayon Serekte, Shok Shok Pusit, de Tukishfiu. Le acabo de hablar el número porque es el idioma en que me crié, es el idioma en que desarrollamos nuestras emociones familiares, así que sé que si ella lo va a valorar. Todo. Explíquele a Patricia Alexandra porque yo sí entendí, digamos, no, pero para ellos que no entendieron, ¿qué les dijo? Claro, le dije, querida mamá, te adoro muchísimo, muchas felicidades en tus cumpleaños, te mando muchos besos de tu querido hijo. Y Jimmy, ¿por qué? Porque usted se crió allá, ella en vivía Hungría. Allá cuando lo tuvo. Bueno, no, yo a mis 5 años me fui allá.
prácticamente desarrollé toda mi escuela primaria. Es más, curiosamente, he sido analfabeto del español hasta mis 13 años. Yo aprendí a leer y escribir el húngaro primero. Ese es mi primer idioma y el español es mi segundo idioma. Y dígame decirle que su español está bien. Sí. Lo habla muy bien ese español, increíble, sí. ¿No cree? Oiga, y mañana entonces de su hijita. Exactamente, y aquí así aprovecho también a mandarle muchos pusis o besitos a mi Anaí, a mi querida Anaí, que por supuesto también ya cumple 11 añitos, así que un abrazo, un cariño muy grande a mi mamá y a mi Anaí, que por supuesto me dan las alegrías y que por supuesto hacen que tengamos mucha fuerza para continuar en el día a día y en esto tan apasionante que es la televisión, acompañada de ustedes también. Bueno, estoy segura que ambas están viendo esto, entonces les mandamos un besote, tiene un gran padrazo, un gran hijo, un caballero, así que qué alegría para ellas, ¿verdad? Jimmy, ya que estamos en toda esta maravilla, todo con usted, voy a aprovechar de que usted sea el primero en decidir el voto. Uy, bueno. Le di un recreíto, pero ahora... Ahora vamos a lo más complejo. Bueno, de hecho, veníamos conversando y como ha ocurrido en las otras noches, ha estado compleja las decisiones, ambos proyectos igual, la verdad que uno no quisiera estar en esta situación. Y solamente para introducirlo y no hacerlo muy extenso, voy a parafrasear un poco a un gran periodista español, a Iñaki Gabilondo, que tiene una visión amplia de lo que está significando el mundo, la transformación de la humanidad en esta pospandemia. Y coincido con este especialista español en decir de que el mundo va a volver necesariamente a la esencialidad y va a dejar de ser consumista. Es decir, vamos a dejar de consumir cosas habituales de compras normales y vamos a empezar a ir a lo esencial, que es sobrevivir. Solamente por esa diferencial, no por otra razón, porque si no, para mí, posiblemente mi decisión iba por otro camino. Por ese tema de la esencialidad y de que el mundo va a volver a lo más básico, es que en esta ocasión mi voto es para Sosagro. SOS Agro, el primer voto de Jimmy Telles, recibe el primer voto. Vamos a ver qué sucede con el voto de Alexandro Bravo. Bueno, antes de dar este voto, quiero aprovechar también para mandarle un saludo a la mamá de Jimmy, a su hijita. En estos meses que hemos estado compartiendo con él, siempre nos ha contado mucho acerca de su mamá, su hijita, y siempre casi como le tenemos ya un cariño, y más aún si es la mamá y obviamente la hijita de Jimmy, que en este día tengan un feliz cumpleaños, un bonito momento, y bueno, va el cariño y el afecto de parte mía hacia ustedes. Bueno, ahora pasamos a la parte decisiva. Este es el último duelo de esta etapa, de este duelo de ventas. No ha sido fácil determinar cuál es el que tiene que pasar a la siguiente fase, pero en base a mi criterio, en base a mi experiencia, siendo que ambos emprendimientos tienen tremendas oportunidades en cada una de sus industrias, creo que en este caso, para mí, a quien le voy a dar el voto en esta oportunidad y en esta noche, es para... Lensai. Lensai recibe el voto de Alexandro Bravo. O sea, no están de acuerdo esta noche nuestros especialistas. Eso está dividido y a quien le toca decidir entonces quién se queda y quién se va, es usted, Patricia. Bueno, antes de dar mi voto, yo también quiero felicitar a la mamá de Jimmy. Jimmy nos ha hablado mucho de su mamá. También tuvo oportunidad de leer el libro. Es una historia de una mujer absolutamente inspiradora, médica, piloto, diplomática. Así que muchísimas felicidades. ¿De qué libro está hablando? Jimmy escribió un libro de su mamá que se llama Una vida sin fronteras. Así que... ¡Jimmy! ¡Qué calladito tenía! Sí, bueno, ya va para tercera edición incluso. ¿En serio? ¿Dónde podemos adquirir el libro? Bueno, vamos a pedir que nos los traigan y justamente el domingo 7 tendremos una, desde el próximo mes, una presentación, si es que por supuesto esto va mejorando, ¿no? Pero mientras tanto lo haremos digital. Querida Patricia, bueno, quiero también felicitar a la hija de Jimmy, a Anaí, que lo pase muy bien. Felicidades, mi amor, que tengas un súper cumple. Y ahora voy a votar. A ver. Me toca fundamentar mi voto. La verdad que es complicado.
Los dos emprendimientos son emprendimientos muy potentes en este momento. Valoro mucho el emprendimiento de Lensight. Creo que es una chica con mucho potencial. El emprendimiento SOS Agro es un emprendimiento también con mucho potencial. Mi decisión ahora está fundamentada en cómo se viene el mundo ahora después de la pandemia, en qué es lo que necesitamos como país fortalecer, qué es lo que necesitamos nosotros como país para reconstruir nuestra economía, y la base de la reconstrucción de nuestra economía es la producción de alimentos, y hacerlo de forma tecnologizada. Por eso mi voto hoy día es para SOS Agro. SOS Agro pasa a la siguiente etapa, es el último emprendedor que pasa a la siguiente, se engancha en la competencia para continuar. Felicidades, chicos, ¿qué pueden decir? Bueno, muchas gracias a los coach, muchas gracias al programa. Lo que puedo decir es que estoy alegre, la verdad es que se nota el trabajo que uno realiza, estoy agradecido y la verdad es que esto va a potenciar mucho nuestro emprendimiento y quedo muy agradecido con nada. Gracias, el presidente jurado. Gracias, chicos, felicidades a ambos. Bueno, gracias a su coach también que ha estado esta noche, debe estar celebrando feliz. Y bueno, nos toca despedirnos de una gran emprendedora, también una joven emprendedora que estamos seguros, pero más que seguros, que este emprendimiento también es el emprendimiento del ahora y del mañana. Con seguridad, mi querida Stephanie, esperamos que muchas empresas la contacten porque realmente esta va a ser la forma de hacer nuestras compras. Usted llega hasta aquí en la competencia, pero sabemos que en el mercado este es el inicio de un nuevo mundo para usted. Sí, Grisel, felicitar a SOS Agro. La verdad es que estamos muy felices hasta donde hemos llegado. Nos hemos dado visibilidad, hemos crecido bastante los meses. Así que estamos muy contentos. Y felicitar a SOS Agro, a su mamá y a su hija de Jimmy, ¿no? Y para nosotros. Un orgullo, querida Stephanie, y que usted llegue muy, muy lejos, porque realmente una joven muy talentosa, de verdad, en lo que hace, y a todo su equipo también. Muchísimas gracias, Stephanie, a usted y a todos sus coaches. Y no desmotivarse ni a ponerse triste, porque esto es solo una cuestión del programa, de muchas cosas, pero usted sabe que allá afuera va a dominar el comercio. Sí, dice, muchas gracias. Gracias, Stephanie, gracias a los coach también, nos despedimos de ellos. Muchísimas gracias, Mariano, Alex, también por su tiempo. Gracias, chicos, felicidades, gracias a los especialistas también y gracias a usted que nos acompaña, aunque a veces está de acuerdo, otras veces renegará con nosotros, pero sabemos que usted también está a favor de los emprendedores y por eso le gusta Nada Te Detiene. Nos vemos en la siguiente etapa, que ya les estaremos contando de qué se trata. Chao, Bolivia.